Caminando de alguna forma es la heredera de todas las mareas ciudadanas y en parte también de las marchas por la dignidad. Hay un montón de reivindicaciones, de cuestiones que son muy importantes para la ciudadanía, para nuestra calidad de vida, para nuestra dignidad incluso, que no están en el día a día de la agenda política. Estamos hablando todo el día de cosas, pues en algunos casos, poco relevantes para nuestro bienestar y de servicios públicos, de la situación ambiental, de recortes en sanidad, de recortes en educación, de esas cosas casi no se habla, de pérdida de derechos, y eso es lo que queremos poner sobre la mesa, esa es nuestra agenda y esa es nuestra razón de ser, que esas reivindicaciones estén siempre en los discursos políticos y que se actúe para poner soluciones a los problemas que tenemos, que son muchos. Caminando, las primeras reuniones que se produjeron fueron en mayo del 2018 y en estas primeras reuniones ha ido sumándose gente para dar su punto de vista de aquellas cuestiones que había que, por las que había que pelear. Entonces, en principio, hubo unas manifestaciones descentralizadas antes de una primera gran manifestación a nivel estatal, que fue centralizada en Madrid, que fue el 27 de octubre, y luego con posterioridad, primero se planteó hacer una movilización el 23 de febrero, pero la que finalmente es la gran manifestación que va a continuar, aquella manifestación del 27 de octubre, es la de este sábado, día 6 de abril. Motiva la situación en la que se están vulnerando todos los derechos y las libertades, ¿no? Y aquí lo que se pide es cosas que son primarias para una sociedad democrática, como es la dignidad de las personas, en las que se deben cubrir todos los aspectos, la recuperación del planeta, porque la ecología ya vemos cómo va con el cambio climático, y también el tema de los servicios públicos, que son los elementos democráticos más solidarios y redistributivos que hay, y en cualquier democracia deben de estar bien argumentados, y aquí lo que se están es destrozando porque se están privatizando. Y también está el tema de que todas las personas que están, todos los movimientos que están trabajando en esta línea, queremos ponerle el acento en que hay que tener cuidado ante las próximas elecciones, porque se nos viene encima un mundo realmente preocupante. Los puntos principales de nuestra reivindicación se resumen muy bien en los lemas de la manifestación del sábado 6 de abril. Derechos, libertades, igualdad. Esos son los lemas principales, pero luego hay unos sublemas que matizan un poco más. Contra el deterioro del planeta, en defensa de los servicios públicos, por la dignidad, recuperar derechos, o sea, es este tipo de cuestiones muy básicas que interpelan prácticamente a toda la ciudadanía y que aluden a que realmente hemos estado sufriendo unos recortes de derechos y en nuestras libertades tremendos, que los hemos ido asumiendo, pues yo creo que no peleándolos con la importancia que merecen, porque realmente hemos perdido mucho con ello, ¿no? Ante la realidad en la cual nos encontramos, que se han destruido muchos derechos que había, porque con motivo de la crisis estafa se le ha quitado a la clase trabajadora, se le ha desposeído de sus bienes, y por otra parte esto ha sido para favorecer a la élite. Aparte de esto, pues se han creado leyes muy injustas, antisociales, como la ley Mordaza. Hemos visto que, aunque ha habido un cambio de gobierno, no se ha cambiado realmente nada de aquello que había que cambiarse, que había hecho el Partido Popular. Es decir, las urnas no han sido la solución, sino que la solución entendemos como CGT, que es salir a la calle y luchar por estos derechos. Entonces, el Caminando, que aglutina a muchos movimientos sociales, a partidos políticos y luego en lo sindical, que está representado por CGT, Caminando es un movimiento transversal para defender todo esto. Entonces, tiene que ver tanto con la ecología, tiene que ver con el tema de la vivienda, que sigue habiendo desahucios, tiene que ver con el tema de las pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Lo laboral. Y toda esta gente estamos trabajando en esta iniciativa para sacar a la calle la lucha. Evidentemente, ahora está saliendo a la palestra
unas dinámicas neoliberales y además ultraliberales y ya ni siquiera liberales, o sea, que lo que quieren es quedarse con todo, quieren eliminar de nuestros derechos todos los artículos constitucionales, aunque se llaman constitucionalistas, y nosotros tenemos que reivindicar aquello, o sea, nosotros como movimientos sociales obviamente no somos partidistas, pero no somos bobos y sobre todo somos políticos, somos los que hacemos la política y somos los titulares del Estado, lo dice el artículo 1.2 de la Constitución, somos los soberanos. Entonces nosotros lo que queremos es que se trabaje para nosotros mismos, ¿no? Entonces ese trabajo solamente estará con aquellos partidos en los que se reflejen la protección a los derechos y a las garantías que vienen en la Constitución. Pensamos que la gente es bastante consciente de la situación que tiene, lo que pasa que es muy difícil movilizar. Hay ciclos, esto es sabido, ¿no?, donde la movilización es más espontánea y otro donde es más complicada. Nosotros queremos mantener esta movilización, quizá en un momento ahora un poco más flojo, salvo la cuestión de las mujeres y de los pensionistas, que siguen estando en un auge que muy animante, la verdad, porque da muchas esperanzas. Pero en general estas reivindicaciones habían decaído un poco y nos parece importantísimo que estén siempre ahí, que estén siempre sobre la mesa, y esa es buena parte de la razón de ser de Caminando, que esas reivindicaciones no dejen de estar presentes en todos y cada uno de los momentos. Lo que se busca mediante esta movilización es que se garanticen unos derechos sociales que se vienen depauperando un tiempo a esta parte por parte de los distintos gobiernos que han estado y aquellos que han venido después, que parecía que iban a cambiar las cosas y que finalmente no han cambiado nada, porque seguimos teniendo ahí las dos reformas laborales prácticamente completitas y el tema de las pensiones sigue sin arreglarse, el tema de los desahucios sigue sin arreglarse, el tema de las libertades, como el tema de la ley Mordaza, sigue sin arreglarse, es decir, estamos como estábamos. Entonces, después de un tiempo en el que la gente ha pensado que la solución a sus problemas pasaba por la urna, y después de la desilusión al ver que eso realmente no era la pócima mágica que iba a acabar con todos los males que nos había traído los gobiernos de derecha, vemos que al final nos da la razón la realidad y que la lucha es el único camino y que por eso hay que salir a la calle. Nosotros como Marea Blanca defendemos la salud. La salud no solamente es no tener enfermedad, es tener cubierta una forma de vida digna, como se ha dicho antes, donde esté vivas con las garantías de que de manera social, de manera cultural, de manera ecológica, estés en unas líneas de satisfacción. ¿Qué nos une? Pues la defensa de todo lo que hace y solicitan cada uno de los elementos sociales, o sea, de los colectivos sociales que están encaminando, ¿no? Educación, vivienda, pensiones, trabajo, energía, aire limpio, agua, el derecho al agua, derecho a la electricidad, todo esto nos une. Creo que es todo, o sea, nos une todo. Nosotros no defendemos solo los hospitales, aunque nacimos para ir en contra de la privatización, porque nos las han robado, nos la están robando, nos están engañando con nuestro dinero, están pagando lo que he dicho, a grandes empresas multimillonarias y a fondos buitres que encima se llevan el dinero y no tributan. Nosotros eso no lo queremos. Y hay una cosa que es importante que olvidé antes, como he dicho, que era la redistribución de la riqueza. Creo que lo repito dos veces, pero es importante saber que en los servicios públicos es donde más se redistribuye de manera solidaria la riqueza. Y esos tienen que estar en manos realmente públicas, con control ciudadano, siempre con control ciudadano. Pensamos que es una coyuntura muy especial porque se han concentrado un montón de elecciones a la vez. Eso a alguna gente le puede hacer llegar el mensaje de que solo con su voto, si es que deciden votar, ya pueden cambiar las cosas, esa puede ser su movilización, y nosotros pensamos que todo lo que no sea apretar, movilizar, dejar clara que la ciudadanía quiere cosas, luego son sistemáticamente ignoradas por la mayor parte de los partidos políticos que llegan al poder. Entonces, bueno, que cada cual ejerza su derecho al voto en la medida que quiera, pero es imprescindible esa presión en la calle y, bueno, pues efectivamente este ciclo
de votaciones puede hacer que alguna gente piense que eso es suficiente y nosotros pensamos que no, y por eso vamos a seguir ahí. En cuanto a la remunicipalización de los servicios públicos, por ejemplo, no hemos visto que haya habido ningún cambio significativo respecto de lo que había anteriormente, es decir, aquellos servicios que estaban externalizados con empresas privadas en su inmensa mayoría sigue estando exactamente igual. El Ayuntamiento, por ejemplo, de Madrid ha dicho en distintos momentos que no podía hacerlo porque eran unos contratos que estaban blindados, etcétera, etcétera. Y ha seguido pasando el tiempo, pero toda esta realidad no ha cambiado. Entonces, en ese sentido, hemos visto poco cambio. Otro tema que era muy dramático, que es muy dramático todavía, ¿no? Lo que pasa es que se le ha dado como una... se ha intentado exponer ante la opinión pública que estaba remitiendo el tema de los desahucios, ¿no? Por ejemplo, que era también una de las máximas preocupaciones cuando se denominaban estos gobiernos y estos ayuntamientos del cambio y qué podía ocurrir y tal. Bueno, las que tienen que ver por ejecuciones hipotecarias están paralizadas por una normativa europea, pero ahora se va a volver a poner en marcha, pero ha seguido habiendo desahucios por el tema de alquileres, pero lo que pasa es que esos desahucios han pasado mucho más desapercibidos, es decir, y sin ningún tipo de alternativa a la gente que se deja en la calle. Para las cuestiones más fundamentales, ese cambio no ha llegado. Para otro tipo de cuestiones sí se ve que hay otro estilo en esos ayuntamientos y tal, pero para aquellas cuestiones que son fundamentales y que son precisamente aquellas que en las que fundamentaban esa venta al público de aquello eran el cambio, no hemos visto todavía resultados que así lo acrediten. Esto no es solamente un problema local de Madrid, ni de la Comunidad de Madrid, ni de España, ni de Europa, ni de la Unión Europea, es del mundo. Se nos ha implantado el modelo neoliberal norteamericano, que les importa un bledo las personas, un bledo al modelo, quiero decir. Está en manos de grandes capitales que además no producen, sino que hacen es que juegan con el dinero para multiplicar por miles sus ganancias. Y como ya no se divierten bastante, se meten en los servicios públicos y los están arramblando, queriendo sustituir a los estados. Entonces, quiero decir, a los estados, de los países, ¿no? Ellos son los dominantes. Entonces nosotros... No te puedo decir cuándo, porque la cosa está difícil, pero desde luego la ciudadanía, como no responda, va a tener un futuro muy, muy negro, incluso a corto plazo. Hay una cantidad de cuestiones importantísimas que no pueden desaparecer de la agenda y que tenemos que recuperar, revertir las dinámicas que hasta ahora son tremendamente negativas. Son a recortar en lo social, a no hacer caso a las alertas ambientales y, digamos, a darle todos los beneficios y todo el poder a los grandes grupos económicos. Y eso, si no lo peleamos, va a seguir siendo así, vamos, de forma clarísima. Entonces, ese es nuestro objetivo a largo plazo, cambiar esa situación, y más cuando se incorporan actores como la ultraderecha, que todo parece indicar que va a ser un partido en el Parlamento, que marcan dinámicas tremendamente negativas y tremendamente retrógradas en cuanto a nuestros derechos, en cuanto a nuestras opciones, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer en este espacio de caminando? Pues yo creo que seguir caminando. Nosotros no hemos parado de caminar. Es difícil caminar con cuatro piernas cada uno, ¿no? Pero si unimos fuerzas, bien. Nosotros, desde luego, como Marea Blanca, la Metzán Marea Blanca, no ha parado de andar desde el año 2012. Y vamos a seguir hasta que veamos una solución de que realmente se dice la verdad. Porque además todo lo que están diciendo es falso, ¿no? Ahora mismo están toda la empresa privada queriendo atacar todos los servicios públicos. Ya están muy contaminados porque se les ha dejado entrar, sobre todo por parte de los gobiernos populares. Y en Madrid ya el propio consejero de Madrid dice barbaridades, ¿no? O sea, para él es que parece ya que está... Se ve que le han ofrecido algún puesto, ¿no?, en alguna empresa sanitaria. Y nosotros eso no lo vamos a consentir. Es nuestro dinero, nos están robando y queremos que nos lo devuelvan todo. Yo lo que le diría a la gente, y es un mensaje contrario a la política tal y como la hemos entendido, el mensaje que yo le lanzaría es todos somos corresponsables de la sociedad en la que vivimos y todos somos responsables de lo que nos ocurre finalmente. Entonces, el participar o no participar de aquellas cuestiones que pueden suponer finalmente que tú tengas mejoras
en cuanto a tu derecho, a tu vida cotidiana, requiere que tú participes de todo ello. No es simplemente animar a la gente a que participe, es decir, a la gente que tiene la responsabilidad de participar.